vaya desde el punto A hasta el punto D. ¿Entendido ahí? Ahora, esa barra AD con la otra barra AE y DE forman un triángulo rígido. ¿Entendido, chico, o no? Sí, profe. Bien, bien. Entonces, acá nosotros podemos enunciar la siguiente regla, ¿sí? Un reticulado rígido puede formarse siempre comenzando con tres barras articuladas. Esas barras articuladas, ¿qué hace? Forman un triángulo. Y estableciendo que si por dos vértices del mismo le agregamos otras dos barras articuladas, formamos otro triángulo que también es rígido e indeformable. ¿Sí? O sea, íbamos formando la sucesión de triángulos. ¿De acuerdo? Sí, profe. Sí. Bueno. Ahora vamos a ver también cómo lo podemos analizar. Yo le voy a bajar un poquito esto. Quiero que lo vean bien acá el dibujito. A esos otros dos dibujitos que le he puesto acá. También esto lo podemos analizar de qué, de la siguiente manera. Vamos a suponer tres barras articuladas. El dibujo de la izquierda, el gráfico de la izquierda. ¿Sí? Esas barras están articuladas entre sí en A y en B. ¿De acuerdo? De modo de que, todas esas líneas constituyen una cadena cinemática abierta. Eso es lo que hemos visto la vez pasada, el mes de junio. ¿Sí? Esa cadena cinemática tiene 5 grados de libertad. Acuérdese, una chapa, ¿cuánto grado de libertad tenía? 3, ¿de acuerdo? Y la articulación esa A y B tiene 2. Entonces, si cada una de las chapas, cada línea tiene 3, tengo 3 líneas, 3 por 3 es 9. Le resto las dos esas del punto A y del punto B, que son 2 cada una, se hace 4. 9 menos 4 me da 5 grados de libertad. ¿Sí? Ahora, si nosotros articulamos entre sí las barras esas que están extremas, ¿la ven ahí? ¿Ahí qué hacemos? Restringimos 2 grados de libertad. Hagamos de cuenta que ponemos esa dos barras extremas, una articulación C que figura en el gráfico B y en el gráfico A no está. ¿Lo ven? Entonces, a esto solo le van a quedar 3 grados de libertad y comportándose como una barra rígida. Si ustedes hacen cada chapa, ¿tiene cuánto? 3. Y tengo 3 chapas, 3 por 3, 9. Y la articulación esa interna, ¿sí? Tiene 2, son 2, 4, 6. 9 menos 6, 3. O sea, funciona como una sola chapa, ¿sí? Y a su vez es rígida. ¿De acuerdo, chico? Sí. Bien. Entonces, ¿qué hacemos acá? Podemos decir que nosotros podemos concluir de que un triángulo que esté formado por 3 barras rígidas articuladas, como en el gráfico B, entre sí se comporta como una única chapa rígida e indeformable. Ahora, si por cualquiera de los dos vértices del triángulo que nosotros hemos obtenido le articulamos 2 barras más, ¿sí? 2 barras más,
El resultado será una nueva cadena cinemática de tres chapas con 5 grados de libertad. Y articulándola nuevamente entre sí sus extremos, ¿sí?, obtenemos otro triángulo indeformable. ¿De acuerdo? ¿O no han entendido eso? Si lo puedo volver a repetir, profe. Bien. Acá te lo pongo el grafiquito y te repito lo que acabo de decir. Acordate, acá tengo el dibujito C y el D. Acordate cómo era el A. Eran tres barras unidas mediante dos articulaciones. ¿Sí? Sí. Bien. A eso nosotros, ¿qué hacíamos? A las dos barras extremos la uníamos mediante otra articulación que era el punto C. El gráfico anterior, yo le voy a volver para que lo vean. Acá, volvamos de nuevo. Nosotros tenemos esto, ¿sí? Tres barras, una cadena cinemática. A las dos barras extremas, la unimos en su extremo por una articulación C y formamos un triángulo. Es indeformable. ¿De acuerdo? Sí, profe. Ahora, vamos a pasar a este gráfico. ¿Sí? Pasemos este gráfico. Ahora, lo que acababa de decir yo hace ratito era lo siguiente. Si por cualquiera de dos vértices del triángulo ese que me ha obtenido, el A, el B, el C, por cualquiera de esos vértices, le articulamos dos nuevas barras, ve que hay dos barritas nuevas ahí dibujadas. El resultado, ¿qué va a ser? Otra cadena cinemática de tres chapas. Una, cada una que ha agregado, esas van a ser una chapa cada una, y el triángulo va a ser otra chapa. Entonces, eso tiene 5 grados de libertad. Ahora, si nosotros articulamos nuevamente entre sí los extremos de las dos barras agregadas, la ven que ahí he puesto la articulación de... Sí. Bueno, obtenemos otro triángulo, ¿sí? Otro triángulo en el cual nosotros al poner una articulación, acuérdense que le restábamos 2 grados de libertad, ¿sí? Con el que este sistema resultante ya que ustedes están viendo ahí de dos triángulos, poseerá únicamente 3 grados. Es decir, se va a volver a comportar como una chapa rígida. ¿Sí? Ahora, si nosotros seguimos agregando dos barras más de cualquiera de los vértices, ¿sí?, y la articulamos entre sí, vamos a obtener una sucesión de triángulos, como ven en la figurita de abajo. ¿Sí? Y ahí obtenemos lo que nosotros se denomina o denominamos sistema reticulado. ¿De acuerdo? Sí, profe, de acuerdo. Bien. Ahora vamos a ver. Epa. Ahora vamos a observar la figurita esa que tienen ustedes. Hay dos figuras. Una y otra vez. ¿Sí? Esa, en la figura A, nosotros, es lo que vamos a denominar un sistema reticulado que se conoce como triángulo simple. Y su generación, o sea, su resultante de esto, resulta de agregar un nuevo par de barras a dos nudos. ¿De acuerdo? Lo que veníamos haciendo. Ahora, es un reticulado simple. Ahora, voy a pasarle al gráfico B. En el caso del gráfico B, constituye un reticulado compuesto.
como acá pueden estar observando ustedes en la figura, ¿sí? Como es fácil de observar de que ustedes observen ahí que la barra MN vincula a dos triángulos simples que son independientes y están articulados entre sí por el nudo B. ¿De acuerdo? Sí, profe. Bien. ¿Van entendiendo eso, Chiquito, o no? Sí, profe, ahora sí, sí se entiende. Wow. Pero es más rígido el A, ¿verdad? Que el B, profe. Y fíjate, y todo. O sea, digamos, son, el B tiene un triángulo. ¿Sí? ¿Por qué? Vos te acordás que todo ese resultante, por ejemplo, del triángulo que vos tenés acá, que hace entre M y B, ¿sí? Es un reticulado simple, ¿sí? A eso vos lo reemplazás por una barra, y al otro vos lo reemplazás por otra barra, que hace obtener un triángulo de nuevo, ¿sí? Era como esto. ¿De acuerdo? Como la figurita esa que tenía acá, que la estás viendo ahí, esa que te muestro ahí. ¿Sí? Sí. ¿Te acuerdas que hablábamos que a la parte de abajo la reemplazaban por una sola barra AD y me vuelve a quedar el triángulo? Ese sí, más profe. O menos el quid de la cuestión acá. Ahora vamos a ver esto. Acá no se pierdan, ustedes estén atentos a lo que yo hablo y a las figuritas. Ahora vamos a ver la característica de los reticulados triangulares simples. Esto está formado por una sucesión de triángulos, por eso son triangulares simples. Espero un cachito que tomen un matecito. No alcanzaré lo que han puesto ahí. Acá, como veníamos diciendo, de que la única figura indeformable es el triángulo. Y eso constituye el reticulado más simple, como el que están observando en la figura, que es una sucesión de triángulos. En esta figura nosotros vamos a observar que el triángulo simple ABC, ¿sí? Y los puntos BC se unen en un punto D, o sea, hemos agregado dos barras, hemos agregado la 4 y la 5. ¿Qué hace ahí? Se forma otro triángulo que va a ser el BCD, ¿sí? Opuesto al anterior. Pero observen acá una cosa, que entre esos dos triángulos que yo he formado, tengo una barra común, que es la número 3, ¿sí? Ahora, este sistema que acabo de describir está formado ¿por qué? Por dos triángulos. Que es el A, el B, el C. Y el otro triángulo era el B, C, el D. ¿De acuerdo? Ahora, esos dos triángulos, ¿cuál es la característica que tiene? Que tiene cuatro nudos. El nudo A, el B, el C y el D. Ahí están los cuatro nudos. ¿Sí? Y la otra característica es que tiene cinco barras. Está numerada 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora, si nosotros proseguimos adicionando barras como lo veníamos haciendo cuando yo le comenté al comienzo, se observa que el nuevo sistema reticulado está formado por tres triángulos. ¿Lo ven? A los triángulos. Sí, sí. Bien. Bien, profesor.
Si nosotros vemos la característica de esa sucesión de triángulos, tenemos 5 nudos, el A, el B, el C, el D y el E, ¿sí? Y 7 barras, ahí está numeradita. Y esto es lo que nosotros denominamos, vuelvo a repetir, un reticulado simple. Ahora, ¿cuál es la característica de este reticulado simple? Primero, está formado exclusivamente por triángulos, como ven en la figura. ¿Sí? Ahora, cada 2 triángulos tienen una barra en común. ¿Sí? Y hay 2 vértices ahí. ¿Sí? Bien. Y el tercer punto es que en un mismo vértice o nudo no puede contener más de 3 triángulos. ¿Sí? Un mismo vértice o nudo no puede contener más de 3 triángulos. Estas son las características que tenemos que tener en cuenta cuando vamos formando un reticulado simple. ¿Sí? Está formado, dijimos, exclusivamente por triángulos. Cada 2 triángulos tienen una barra en común y un mismo vértice o nudo no puede contener más de 3 triángulos. Repetí de nuevo eso. Entonces, el punto C no cuenta como un vértice, ¿no, profe? Y hay un vértice. O sea, un vértice, en un mismo vértice, el punto C, ese vértice es común de esos 3 triángulos. Pero ese vértice no puede contener a más de 3 triángulos. ¿Sí? Ya. Ahora, existe nudo, esto tengan en cuenta porque esto cuando veamos los métodos de resolución, existen nudos en los cuales, profe, se cortó la electricidad en mi cuadro, por eso, bueno, son cosas que pasan últimamente. Existe nudo en los cuales concurren 2 barras. Y a eso lo vamos a denominar nudo simple. Si nosotros observamos el gráfico a lo que yo le describí acá, es que existen nudos en los cuales concurren 2 barras. ¿Sí? Y esos nudos se denominan simples. ¿Cuáles serían acá los nudos simples? Serían el nudo A y el nudo E. Ustedes están viendo que ese nudo concurren 2 barras, ¿ve? La 1 y la 2. Y en el nudo E concurren 2 barras, que es la 6 y la 7. Esos son nudos simples. ¿De acuerdo? Sí, profesor. ¿Van entendiendo, chicos? Bien. Acá vamos a pasar a ver un sistema no triangulares o sistema compuesto. ¿Sí? Ustedes están viendo esa estructura que se denomina fin. La diferencia que existe entre esta estructura que ustedes están viendo ahí con los sistemas simples, nosotros podemos observar de que no contienen nudo simple. En este caso, un nudo posee al menos 3 barras. Por esta causa, algunos métodos no podrán aplicarse directamente. Los métodos clásicos, como ve,
Acá, en esta barra, en esta estructura, no hay nudo simple, o sea, en todo concurren al menos tres barras, ¿sí? No hay un nudo que concurran dos barras, ¿de acuerdo? En todos los nudos hay tres barras o más de tres barras. ¿Sí? Sí, profe. Bien. Ahora le voy a poner otro dibujito. Ahí para que vamos bien. Ahora vamos a ver la condición de rigidez. Es la relación que hay entre el número de barra y vértice, ¿sí? Bueno. En los temas estos que nosotros veníamos viendo, nosotros vimos que para generar un reticulado plano, partíamos ¿de dónde? De un triángulo rígido. Estaba constituido, ¿por qué? Por tres barras y por tres vértices. Al que le íbamos agregando barras, que al articularse entre sí, originaban un nuevo vértice. ¿Sí? Ahora, si llamamos N, la letra N, al número de pares de barras que se agregan al triángulo primitivo, ¿no? El total de barra será B, voy a volver acá, si no me lo estaré en bolilla, el total de barra va a ser B igual a 3 más 2N. Acá 3 son las 3 barras más 2, porque se agregan 2 barras, y este y N es el número de nudo. Como cada par de barras da origen a un vértice, el número de este será ¿cuál? El vértice va a ser A3 más N. Acá hay una formulita que está compuesta de qué, que si nosotros despejamos de la anterior N y reemplazando, obtenemos que el número de barra va a ser igual a 2B el vértice menos 3. La última ecuación, esa B igual a 2B menos 3, es la condición de rigidez de un reticulado plano, que establece que para un reticulado sea estrictamente deformable, que el número de barra del mismo debe ser igual al doble del número de vértice menos 3. O sea, lo único que estoy diciendo acá es la formulita esa, que el número de barra tiene que ser igual al doble de los vértices que posee menos 3. Ahora, esta condición de rigidez es necesaria, pero a su vez no es suficiente si la distribución de las barras no es la conveniente. Acá nosotros nos vamos a fijar en esos grafiquitos. No sé si lo alcanzan a ver ahí, no le quiero poner los gráficos solo para que más o menos vamos viendo la formulita. Eso es lo que tiene acá esta pantallita de los, ya sea computadora o teléfono. En los retros se la ve más grande. Por ejemplo, observemos la figura A, ¿sí? Este reticulado cumple la condición de la ecuación esa, que el número de barra va a ser 2 veces el vértice menos 3. En consecuencia, ese
reticulado va a ser rígido e indeformable. ¿Sí? Entonces, si nosotros contemos el número de barras que tiene el gráfico A, ¿sí? Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 y 3, 10. A ver si hemos contado bien. Esta acá hay 5 y 2, 7. Y 3, 10. ¿Sí? El número de barra va a ser 10. ¿Sí? De la figura estamos viendo. ¿Mm? Y se lo ahora, meta 3, 7 nudos. Para. El barra, ¿teníamos cuántas barras? 10. Dos veces el vértice. ¿Cuántos vértices tenemos acá? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Sí? En B, a ver si la ponemos acá. En B, el número de vértices, hemos dicho que son 7 por 2, 14, menos 3, 11. Ve que coincide, 11 igual a 11 me va a dar a mí acá. ¿Sí? ¿Lo ven o no lo ven? Estamos haciendo la figura A. Ustedes fíjense en la formulita que le dice, el número de barras es igual al doble de vértice menos 3. ¿Sí? Entonces, si a mí se me da esa igualdad, este reticulado va a ser rígido e indeformable. ¿Sí? Entonces yo lo voy a poder trabajar a eso. ¿De acuerdo? Sí, profe. Bien. Volvamos a hacer el temita de la formulita esa que ustedes están viendo, que B igual a 2B corta menos 3. 2 es el doble de vértice menos 3. ¿Sí? Nos fijemos en esta estructura que figura con A. Lo voy a agrandar un poquito. Ustedes era B igual a qué? A 2B corta menos 3. Entonces, B es el número de barra. Observemos acá la figura A. El número de barra, tengo ¿cuántas barras? 5 acá y 2 acá son 7 y 3 son 10. A donde está B, pongo yo 10. ¿Eso igual a qué? A 2B corta menos 3. 2. B corta es los vértices que tiene este sistema que ustedes están viendo en A. ¿Cuántos vértices tengo acá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vértices. ¿De acuerdo? ¿Hola? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Entonces, si nosotros multiplicamos 2 por 7, 14. ¿Sí? Menos 3, ahí está la formulita que la están viendo, me da 11. O sea, 11 es igual a 11. O sea, ese sistema es rígido e indeformable. Estamos bien. ¿Sí? Pero, ¿qué es lo que pasa ahora? Si nosotros suprimimos la barra GB y la reemplazamos, ¿sí? Y la reemplazamos por la AE. ¿De acuerdo? La condición B igual a 2B corta menos 3 va a seguir cumpliéndose, pero el sistema no será más indeformable. ¿Mm? En efecto, con la sustitución de las barras, hemos transformado el sistema en una cadena cinemática de dos barras articuladas en C. ¿Sí? Para un cachito. ¡Shh! ¡Me grita!
Hola. Sí, profe, aquí estamos. Ahí están, sí, oye el perro. Por ahí me desconcentro el perro. Bueno, entonces, si nosotros con esa sustitución de barra hemos transformado el sistema en una cadena cinemática de dos chapas, articulada en C, con 4 grados de libertad. Uno más que le corresponde a una chapa rígida. ¿Una chapa rígida cuánto tenía? Tres. Acá hacemos una cuatro. Entonces, ¿qué observamos? Que no cumple la condición esa que B va a ser igual a 2B corta menos 3. Siendo 5 el número de vértices, deberíamos tener el número de barras 7. Y en realidad tenemos 8. Es decir, una más que la necesaria. Entonces, esta estructura es hiperestática por un vínculo interno superfluo, no necesario introducirlo. Bien. Ahora, un reticulado, ¿sí? Es estrictamente indeformable cuando se cumpla la siguiente expresión. Siendo B el número de barras, que es la que acabamos de ver, B es igual a 2n menos 3, siendo B el número de barras y n el número de nudo, que se cumplen en los reticulados triangulares y en los no triangulares, ¿no? Esos son estrictamente indeformables. Ahora, acá les voy a mostrar esto es una viga celosía. ¿Se acuerdan que me empecé a ver al comienzo? ¿Sí? Acá, si nosotros observamos, si el número de barra, si el número de barra supera el necesario para mantener esa indeformabilidad que hablábamos que el número de barra era igual a 2n menos 3, ahora acá, si el número de barra es mayor que 2n menos 3, voy a bajar un poquito, que vayan viendo, cuando ese número de barra es mayor que 2n menos 3, se dice que este sistema es superabundante en barra. ¿Sí? Y esto lo vamos a ver como ejemplo en este reticulado que se denomina Cruz de San Andrés, en la cual nosotros acá, ¿qué es lo que podemos hacer? Suprimir barra. En este caso, las diagonales, que las están viendo con numerito 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ahora, si el número de barra es menor que 2 veces n menos 3, el sistema es deformable. ¿Sí? Y no se lo puede utilizar. Hagamos acá, en el ejemplito anterior, vamos a ver que en la Cruz de San Andrés el número de barra es mayor que 2n menos 3. ¿Sí? Si ustedes hacen, contemos los números de barra que hay. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, y 2, 15, y 2, 17, y 2, 19, y 2, 21 barras tengo yo acá en la Cruz de San Andrés. ¿Lo van viendo? Sí, profe. Bien.
Y el número de vértice es 2, 4, 6, 8, 10. ¿Sí? Entonces, el número de barras, ¿cuánto dijimos que teníamos? 21 era, ¿no? Sí, 21. Entonces tenemos, es mayor que 2n, el número de nudo eran 10, por 2, 20, menos 3, 17. O sea, que el número de barra, que es 21, es mayor que 17. ¿De acuerdo? Entonces acá tenemos por demás barra. ¿Mm? Entonces, ¿qué hacemos acá? Sacamos esas 4 barras y me quedan los 17. O sea que podemos suprimir de esa cruz de San Andrés, retirando esas diagonales, la 1, la 2, la 3 y la 4. ¿De acuerdo? Sí, profe. Bien. Y ya cuando el número de barra es menor que 2n menos 1, el sistema que pasaba era deformable y no se lo puede utilizar. ¿Sí? Sí, profe. Bueno. Vamos a dejar acá. Y ya en la otra clase, para que no pierdamos el hilo, ya vamos a ver la hipótesis de cálculo, ¿sí? Y los métodos de cálculo. ¿De acuerdo? Acá vamos a ver método gráfico y método analítico. ¿Sí? Acá tienen ejemplos, ¿sí? Distintas formas de hacerlo. ¿Sí? ¿Han entendido todo esto hasta acá o no? Sí, profesor. Sí, profesor. ¿Ah? Sí, la mayoría lo he entendido. Bueno, sí, porque yo por aquí no. Por dicha, me hacen el chat, lo veo un segundo así y se desaparece. Bueno. Entonces sí quedamos. La semana que viene, digo, el jueves nos vemos de nuevo. ¿Sí? Vamos a ver todo eso, la hipótesis de cálculo y los métodos que hay. ¿De acuerdo, chicos? Sí, profe. ¿Qué mandamos, la asistencia? Profe, la asistencia. Mandaron a la asistencia. Eran 25 nomás lo que estaba. 25. Hay 40. Ya he visto 40. Como 50 mensajes en el grupo, yo. No, profe, hay como 100 mensajes. Hay 40. Profesor, disculpe. Estoy con problemas yo en el teléfono. Y sí. Bueno, no puedo enviar la asistencia por WhatsApp. Ay, bueno, ya. Ya perdiste. ¿Cómo te llamas vos? Abregu Marcos. Espérate, voy a anotar aquí. Un 1 para Abregu Marcos, che. Exactamente. Abregu Marcos. Wow. Gracias. Ahí estamos ya. ¿Ya armando todo? Sí, profe. Guau. Nos vemos el jueves.